para que pueda reaccionar ante una avería real que pudiera ocurrir en su casa. Muy curioso, ya 52. Siempre a tener Nicola Santú, Antonio, es espectacular. Y bueno, ya ho sabeu, si veieu algú amb una bombona d'oxigen, no té per què ser un submarinista, pot ser un pilot d'un avió d'aquestes característiques d'un JAC 52. Oh, que està un rato per esperar. Decíamos antes que los motores necesitan una temperatura idónea para funcionar y seguimos calentando el motor en este JAC 52. Ha despegado, nos indican que está en movimiento, lo teníamos detrás de la pantalla gigante, efectivamente en carrera de despegue, ya lo tenemos arriba. Habrás visto en el morro unas persianillas que se activan, que se cierran cuando queremos temperatura, queremos subir temperatura al motor, y que cuando el motor va a tope temperatura, pues abrimos las persianas para que refrigere mejor el motor. Hemos refrigerado el tren, verás que aunque hemos plegado el tren de aterrizaje, se ven un poquito las ruedas, siguen viendo las ruedas.